Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es miércoles 9 de noviembre del 2022 y pues ya estamos aquí listos para la fragancia del día. Hoy voy a estar utilizando Jitsu de Jafra, Jitsu Master, porque hay otra que es Jitsu y es de color blanco. Este es Jitsu Master, la botella de color negro que tiene ahí el dragón y toda la cosa. Una fragancia de catálogo que ustedes me recomendaron y que he disfrutado bastante. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Uf. Tenemos una salida especiada de cardamomo junto con un poco de bergamota. Es un cardamomo ligero, suave, pero al mismo tiempo sexy. Eso me gustó de esta fragancia. En el corazón tenemos geranio y lavanda, que curiosamente son las mismas notas que tenemos en el corazón del Sauvage de Dior. No digo que se parecen, simplemente como que tienen ahí cierto parentesco aromático, sin embargo no son fragancias iguales, ni mucho menos, no es un clon, nada de eso, porque en el fondo tenemos un fondo amaderado y de cuero. La empresa marca un acorde de Kigoroshi, que yo la primera vez que... O sea, tenemos un acorde exclusivo de Kigoroshi. Yo dije, ah, ¿qué es eso? Bueno, ya me puse a investigar y resulta que el Kigoroshi es una madera originaria de Japón, similar al cedro. Entonces, pues bueno, tenemos una fragancia amaderada combinada con un acorde de cuero en el fondo. También tenemos ámbar, patchouli y tenemos ese ámbar le da un toquecito dulce muy ligero. No es un dulce predominante ni mucho menos. Entonces, al final de cuentas, vamos a darle fuerte otra vez. ¡Wow! Huele muy rico, eso sí. Tenemos esa combinación ya de cardamomo, la lavanda, el kigoroshi, el cuero. Es una composición, podría decir, sencilla, únicamente para que huelas muy bien. Huele muy bien, digo, pero tampoco es nada pretenciosa, ni mucho menos. Es muy casual, nada elegante. Excelente fragancia para el día a día, para escuela, trabajo, oficina, etcétera, etcétera. Fragancia firma también. Cumplidos, por supuesto que te van a dar, huele muy bien, o sea, de eso sí no tengo la menor duda, pero no es una fragancia para impactar, para llamar la atención, ni mucho menos, simplemente para oler muy bien. ¿Cómo andamos en la duración? Es uno de toilette, 6-7 horas, aceptables, y por el precio que pagas, pues no está nada mal. Es una fragancia súper versátil, primavera, verano, otoño, invierno. Ahorita la Ciudad de México está algo fresca, pero se me antojó esta nota de cardamomo fresco, ¿no? Y pues como tiene un fondo de cuero y maderas, pues creo que está bien. Ahorita no tengo ningún problema en ese aspecto y con el toque dulce acaba de complementar. Déjame en los comentarios si tú ya tienes esta fragancia, si ya la conoces, cuál ha sido tu experiencia. Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información, que más personas den su opinión. Eso es bien importante, ¿sale? Bueno, pues nos vemos mañana para una fragancia más. Recuerda que este es mi reto personal de traerte mi fragancia del día todos los días durante el 2022. Ya vamos a terminar, ya estamos cerca de lograr esa meta. Muchas gracias por todo tu apoyo. Nos vemos mañana. Cuídate mucho, lávate bien las manos y música.